Conceptualmente, una encuesta es una técnica de investigación social que permite tener información sobre un grupo de individuos a través de la aplicación de un cuestionario y a través de lo que se llama la selección de una muestra. Normalmente las encuestas dan información sobre un momento específico de la vida de una colectividad. Para fines electorales, las encuestas normalmente dan la información de lo que los electores piensan hacer en un momento determinado para votar por uno u otro candidato. Esto quiere decir que en el caso de la encuesta Gallup, lo que ha arrojado esta encuesta es específicamente la intención del voto de los electores para la fecha en la cual se hizo la encuesta a través de la muestra de 1.200 personas que se seleccionó. Este comentario viene a cuento porque normalmente, y más que normalmente, esta encuesta y las anteriores han generado una gran discusión, sobre todo de parte de los voceros de los partidos políticos que están en primera línea, llámese PLD y llámese PRD. Cualquiera que fuera la lectura y cualquiera que fuera la interpretación por parte de los partidos, lo cierto es que lo más importante, en todo caso, lo más importante es saber la tendencia de las encuestas. Y cuando hablo de esto, me refiero a las encuestas que se han hecho anteriormente, cómo van los candidatos, no en el momento específico, sino cómo van apareciendo en una misma encuesta a través del tiempo. Y en este caso, Danilo Medina lleva unos 9 puntos porcentuales aumentados en los últimos 3 meses. Eso de alguna manera da una tendencia. Esto no quiere decir que en el caso de Hipólito Mejía del PRD no haya la posibilidad de que siga creciendo o de que pueda crecer en un segmento de la población. El punto es que frente al crecimiento de Danilo Medina, Hipólito Mejía se queda estancado. Esto obviamente ha generado varias lecturas y tiene varias lecturas. Lo importante en todo caso es lo que los partidos políticos, esos partidos políticos, puedan hacer de ahora en adelante para revertir esa tendencia. Con este comentario iniciamos su programa Visión Empresarial. Franklin Vázquez estará con ustedes durante esta hora de 3 a 4 de la tarde. Recuerde que este programa se puede ver en este momento en tiempo real en la dirección www.visionempresarial.tv. Así que también pueden enviarnos un correo electrónico para preguntas, comentarios, reflexiones, opiniones sobre el programa y sobre lo que aquí se plantea a la dirección visionempresarialrd@gmail.com. Para contactos, ya sea contactos de anuncio o contactos personales con nosotros, lo pueden hacer a través del teléfono 809-227-2767. Hoy tenemos un programa interesantísimo, como siempre, con informaciones sobre la tecnología, con informaciones sobre el marketing, y vamos a tener una entrevista sobre las cooperativas en la República Dominicana, sobre todo porque las Naciones Unidas la ONU ha nombrado al 2012 como el año de las cooperativas. Entonces vamos a tener una discusión interesante sobre este tema. Nos vemos después de la pausa.